A Rachel de Uncustioí. Eh, muchas gracias al correo y a las entidades que han organizado este congreso por, por pensar en, en Deusto Cities Lab, en la cátedra de la Universidad de Deusto que, que dirijo y coordino desde hace siete años. Me vais a permitir que, en primer lugar, transmita dos sensaciones. La primera, una sensación de cierto nerviosismo, intranquilidad. Llevo 35 años en esto pero es la primera vez que hablo en mi ciudad, lo cual es curioso, pero también es un poco impresio impresionante. Y la segunda cuestión es que me gustaría también dedicar esta sesión a quien dentro de mi equipo hubiera podido hacer mucho mejor esta sesión por haber desarrollado toda su vida doctoral en torno a la ciudad creativa. Una persona joven, una bilbaína que como buena bilbaína decidió nacer donde le dio la gana y optó por Serbia pero estuvo entre nosotros hasta noviembre del año pasado y ha sido una lástima porque yo creo que hubiera hecho esta ciudad un poco mejor. Bueno, la verdad es que según oía toda la sesión de la mañana y, y también a la magnífica intervención ahora desde el punto de vista de la ciudad de Ámsterdam, pues decía, esto va a caer como una cosa muy extraña dentro de, del programa que tenemos hoy pero creo que, que bueno, también puede dar otra perspectiva diferente a la conversación que se ha mantenido hasta el momento. Desde hace 35 años, cuando empecé mi vida en la universidad, seguramente porque mi oficina ha estado gran parte del tiempo mirando por una de las ventanas de cristal hacia el solar que hoy ocupa el Wonge, pero en aquel momento que empezaba estaba aquel barco Pinillos y aquella fábrica de maderas pues posiblemente aquella experiencia personal fue la que me fue dejando siempre en la retina la, esta pregunta, ¿no? ¿qué es lo que hace que, que un lugar sea mejor para vivir? Y es una pregunta que como historiador y geógrafo he intentado responder primero desde la historia contemporánea y la geografía urbana, y ante la imposibilidad de dar respuesta cada vez he ido preguntando más a otras disciplinas hasta cometer el error de crear siempre equipos interdisciplinares o como a mí me gusta decir transdisciplinares. Y digo el error porque es una manera de reunir a una jaula de grillos en un espacio pequeño. En la respuesta parece parece que vamos coincidiendo todos en que uno de los elementos es que la ciudad sea sostenible. Y de hecho estamos tan de acuerdo que hemos generado documentos en donde explícitamente señalamos cómo queremos esa ciudad sostenible. Voy a ser malo tengo un par de dudas sobre esto. Primero, ¿todo el mundo se ha leído estos documentos? No voy a hacer la pregunta capciosa ni comprometida de levantar la mano. Pero la segunda, incluso aunque ya lo hayamos leído, ¿estamos del todo de acuerdo? ¿Lo entendemos igual? ¿Seríamos capaces de aplicarlo de un modo más o menos consensuado? Bueno, pero vamos a dar por hecho que todos estamos en esta clave del desarrollo medioambiental, económico y social, que nos plantean tanto la Agenda 2030 como la nueva Agenda Urbana, como sus prolongaciones y localizing process en nuestra comunidad, como es Bullchatu 2050 y la propia Agenda Basque Country 2030. Pero con esto solo tenemos una parte del puzzle. Y a mí me gustaría introducir... Más elementos en el puzzle en la búsqueda de la respuesta a la pregunta que, al menos a mí, me tiene torturado desde hace 35 años. La segunda respuesta que parece que hemos dado es que sea inteligente. Claro, aquí también la cosa tiene miga, porque cuando hablamos de inteligencia, eh, la mayoría de la gente tiende a pensar siempre inteligencia, smart, digitalización. Menos mal que hubo un tal Howard que dijo que las inteligencias eran múltiples. Y entonces fue reconociendo que había más de una inteligencia, que no todos somos alfanuméricamente inteligentes, pero lo somos visualmente, manualmente, artísticamente, conceptualmente, y por lo tanto en todas las inteligencias posibles, pues bueno, podríamos construir una ciudad inteligente. Pero antes de hablar de lo que se hablaba a la mañana, me gustaría hacer un aviso navegantes. Ya tuvimos mucha inteligencia ya tuvimos mucha inteligencia antes. Y a la última fase de esa inteligencia le llamamos revolución industrial. Y fue el momento en que el paradigma científico-tecnológico fue a tal velocidad que fue generando un montón de instrumentos, desde la máquina a vapor o el teléfono, hasta el momento presente, en el que nos fue cambiando la, la vida. Nos fue cambiando la vida de un modo importante, muy importante. De tal manera que tenemos muchos ministerios y departamentos dedicados al espacio. Al tratamiento del espacio, a su ordenación, planificación, etcétera, porque el espacio se ha hecho global y continuo y por lo tanto se nos ha hecho muy complejo. Pero no le hemos dedicado tanta atención al otro problema, que ha sido la aceleración del tiempo. La inmensa mayoría de vosotros está con el móvil toda la sesión, contestando correos, recibiendo WhatsApp, pensando en lo siguiente que va a hacer cuando salga de aquí, lo mal que ha conciliado familiarmente hoy, cómo va a recompensar a la gente que hoy le ha quitado tiempo para tal. Y no tenemos ni un solo Ministerio del Tiempo, más que una serie en televisión. Con lo cual, desde mi punto de vista, antes de empezar a hablar de la ciudad inteligente, tendríamos que hacer evaluación de la ciudad inteligente anterior, del anterior uso del paradigma científico-tecnológico hasta el momento presente. Y en esa evaluación yo diría que me atrevo a lanzar una, una propuesta o una hipótesis de trabajo. Y es que creo que la, la ciencia y la tecnología ha ido por delante de la sociedad. Les voy a poner un ejemplo. Veo que aquí hay gente que será padre o madre o viceversa. Y en ese planteamiento seguramente ha tenido la tesitura de decidir si es bueno o malo el móvil para su hijo o hija y a qué edad. Y se ha encontrado con que la respuesta venía hecha. La ciencia y la tecnología ya habían metido un móvil en el bolsillo del hijo. Y para cuando ya se ha hecho toda la reflexión pedagógica, ya se ha dado por bueno el móvil en toda circunstancia y situación. Por lo tanto... Yo creo que el aprendizaje mayor del proceso anterior ha sido que la ciencia y la tecnología han ido por delante de la sociedad. Y la sociedad está desde el modelo económico, social, político, cultural, constantemente intentando dar respuesta a los desajustes que se han ido produciendo. Aquí cito cuatro que me preocupan. Uno es el cambio climático. Y no me dirán que no tiene base tecnológica que el cambio, el cambio climático no viene provocado por un uso indebido de la tecnología. La especulación y la concentración de la riqueza viene por una mala distribución de la propiedad de la tecnología, de su uso y de su optimización. También tenemos un problema con las desigualdades. La tecnología no debe estar bien repartida porque no ha generado la misma riqueza en todos los lugares del planeta ni dentro de nuestras propias sociedades. Y finalmente las xenofobias, que no es igual que el racismo. La xenofobias, es el miedo al otro. Hemos hecho un espacio global y continuo, pero nos seguimos sorprendiendo y asustando con el resto de los seres humanos que viven en el planeta, sobre todo si su lengua o su raza o su expresión o su hábito cultural cambia. Pero además, aunque esto ya se había producido, pues en los últimos años hemos sufrido otro tipo de globaldemia, otro tipo de proceso que la tecnología no, no tenía previsto y la ciencia lo tenía más o menos intuido, pero tampoco sabía muy bien cómo, cómo acometerlo en el momento en que se pudiera proceder, ¿no? como ha sido la pandemia del COVID-19. Y además se nos va rompiendo también este, este globo terráqueo por muchos lugares, tal vez el más llamativo por su proximidad, Ucrania pero que lo hemos conocido y lo estamos conociendo en otros lugares. Lo que pasa es que son lugares que ya no tienen, no tienen nombre, ¿no? prácticamente, como puede ser Eritrea o puede ser Chad o Afganistán, que empieza a perderse también en la nebulosa, etcétera, etcétera. Con lo cual, me gustaría en primer lugar que la ciudad inteligente se pusiera a pensar sobre estas globaldemias, que primero empezara a hacer una especie de feedback de... ¿Eh? Un, un retornar al origen de su propio comportamiento hasta ahora para ver si podemos avanzar de otra manera. Pero es que eh, hemos hablado mucho hoy de la tecnología digital, pero la tecnología digital solo, solo afecta fundamentalmente a la interacción entre, entre objetos y entre seres. Pero hay otras, otros tres grandes bloques de tecnología que a mí me preocupan mucho más, porque podemos caer nuevamente en la situación en que la ciencia y la tecnología vayan por delante de la reflexión social, política, cultural, etc. Por ejemplo, con la tecnología de los átomos tenemos posibilidad de cambiar la conformación de todo lo que nos rodea. Con la tecnología de los genes podemos cambiar la esencia de los seres vivos. Y con la tecnología de las neuronas podemos cambiar la esencia de los seres humanos. Es decir, nuestra capacidad científica y nuestro desarrollo tecnológico, desde mi punto de vista, es de tal magnitud, de tal magnitud, que cuando hablamos de ciudades del futuro, yo bajalo a la persiana y me quedo en la presente, para ver si en la ciudad presente conseguimos dar un paso suficientemente ágil para que la sociedad se coloque por lo menos a la, paz, a la, perdón, a la par de la capacidad científica y tecnológica que en este momento y sin hacer nada más, tenemos ya instalada. Por lo tanto, ciudad inteligente, sí. ¿Cómo voy a decir yo que no a la ciudad inteligente cuando he vivido la experiencia de salvar la vida de un amigo por tener un teléfono móvil a mano y cuando le estaba dando un infarto de miocardio ahorrar un montón de tiempo en la llamada? ¿Cómo voy a ser un ludita de finales del 19 o principios del 20 que mando máquinas para que la ciencia y la tecnología no avance? Pero voy a pedir dos cositas más en el menú. Voy a pedir que las personas que me han precedido a la mañana, las personas que me acompañan y las personas a las que les puede interesar lo que hoy comparto con vosotras y vosotros, eh, incorporen a este, a este menú. Y por eso os voy a pedir que penséis en la ciudad sabia. ¿Y qué es la ciudad sabia? Pues yo pongo siempre un ejemplo. Yo estoy rodeado de jóvenes inteligentes, jóvenes muy brillantes cada uno en su inteligencia, ¿Eh? porque, vuelvo a Howard, me han demostrado habilidades muy diferentes para, para hablar muy bien, para escribir muy bien, para dibujar muy bien, para comunicar muy bien, para crear muy bien, para físicamente desplazarse con gran habilidad, etcétera, etcétera. Pero no les daría el título de sabios. Cuando yo pienso en una persona sabia, no sé por qué le pongo años. ¿Y por qué le pongo años? Porque lo que estoy concediéndole es el título de persona experimentada. Es decir, no solo tiene inteligencia, alguna de las inteligencias múltiples, sino que además es una persona con recorrido, que además ha sido capaz de reflexionar sobre su recorrido. Por eso las ciudades inteligentes están muy bien. Pero esta mañana, como en muchas ocasiones en las que he estado en foros, muy próximo al binomio tecnología economía o eco economía tecnología y por tanto hemos hablado de smart hemos hablado de digitalización etcétera me da la sensación de, de estar hablando con, con una ciudad muy inteligente pero no necesariamente sabia porque suelo tener dos preguntas siempre recurrentes cómo puede ser que ciudades tecnológicamente tan avanzadas que están en el top 10 de los rankings de Smart Cities. Sin embargo, luego tienen pobreza, tienen hambre, tienen unas desigualdades sociales, tienen vulnerabilidad, tienen xenofobia en su interior. No voy a citar ningún ejemplo para no meterme en jardines, pero estoy seguro que a alguno le ha venido a la cabeza alguna de estas ciudades creadas desde la nada, que tecnológicamente lo tienen todo, pero les falta lo fundamental porque para empezar fueron construidas con esclavos. Y la segunda cuestión que me interroga es, ¿y cómo puede haber ciudades que en lo tecnológico no son lo más de lo más, que sin embargo todos iríamos a vivir allí porque nos parecen ciudades apetecibles? Insisto, y no quiero renunciar a la inteligencia, quiero que avancemos hacia la sabiduría. Para avanzar a la sabiduría, entonces les propongo que recuperemos la Declaración de Derechos Humanos. La sabiduría está en los derechos humanos, está en sus valores, en recuperar la declaración. Y está en el objetivo 17, en la capacidad de hablar entre unos y otros para conseguir que realmente la experiencia se comparta y, por tanto, también las inteligencias que cada uno pueda. Eh, con las que cada uno pueda contribuir a la realidad. Pero ahí también me van a permitir, ya que va a ser mi último momento de gloria en Bilbao, porque después de esta ya no, ya no apareceré en más sitios, eh, me van a permitir que también vaya contra la triple y la cuádruple hélice y todas las hélices que se han hecho, porque en ninguna he visto al ciudadano anónimo. Llegamos hasta la sociedad civil, que es empresas y asociaciones sin ánimo de lucro pero hay el 85% que no participa en esto, que no está asociado o que no es accionista de una empresa, o que no está en un partido político y por lo tanto no está en la estructura institucional o para institucional. ese 85% tiene que estar en este fregado. y para estar en este fregado tiene que eh, ser empoderado. y no significa que incrementemos los procesos de participación. Solo, sino que la participación vaya de principio a final, desde el momento del empoderamiento hasta el modelo de la implementación. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la sostenibilidad, la ciudad inteligente, depende también de que cada una de las personas que integran una comunidad realmente sean agentes activos. Ya puede hacer el gobierno vasco piruetas, ya puede hacer eh, el ayuntamiento piruetas, que cuando el domingo a la tarde el atleta ha perdido el lunes a la mañana llueve, el incremento de uso del coche particular es exacerbado. Y es una decisión no política, es una decisión personal. El que decide, bah, el atleti pierde ayer 4-0 y encima hoy llueve, pues me cojo el coche. Es así. Ahí todo el sistema de Naciones Unidas se viene abajo porque es el ciudadano el que a la noche, cuando baja las bolsas de la basura, dice, va. Ahora que no me ve nadie, todo al contenedor general, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nos la estamos jugando. Ahí es donde la ciudad sabia se enfrenta a la inteligente, eh, que ya ha puesto un montón de tarjetas de identificación, etcétera, etcétera, y ha hecho que los contenedores se muevan y bailen ellos solos. Y también el sistema sostenible que nos los pone con colores claros, incluso para los que podemos tener algún daltonismo o alguna, eh, alguna enfermedad visual que nos, que nos mezcla los colores. Bien, por lo tanto, parece que ya tenemos todo. Pues no, nos falta, desde mi punto de vista, algo aquí. Y es que yo creo que hay que hacer también las actividades creativas. Y aquí el primer dolor de corazón es que en ninguno de los esfuerzos porque el desarrollo sostenible se entendiera integralmente se consiguió éxito. Yo solo pude participar en Quito y vi cómo UNESCO blandía las espadas del conocimiento para intentar convencer de que había un cuarto desarrollo que tenía que estar en la Agenda 2030 y en la nueva Agenda Urbana, que era el desarrollo cultural. Y la contestación fue, no se preocupe, el desarrollo cultural como patrimonio ya está en medio ambiente y la creación y el consumo cultural ya está en el desarrollo económico. Y la cultura, como práctica cotidiana de la persona, ya está en el desarrollo social. Craso error. Craso error. Euskaras diñogú. izena, Duena y sanada. Si no tiene nombre, no existe. Y todo el mundo habla del desarrollo medioambiental, económico y, y social, y alguien eleva la voz al fondo diciendo, y cultural. Y en nuestra propia agenda de Euskadi, Hemos ido hablando del 17 más 1, pero porque ya era muy flagrante el hecho de que incluso el euskera y el mundo euskaldún no pudiera tener una, ¿eh? un espacio en esa sostenibilidad. Pero es que no es el euskera y el mundo euskaldún, es la cultura con C y con K, es todo el desarrollo cultural de una sociedad, de una comunidad, de una ciudad, de un territorio. Necesitamos que el desarrollo cultural esté ahí, esté ahí en la propuesta del desarrollo sostenible. Y eso quiere decir entonces que tenemos que darle el valor que tiene al patrimonio, al patrimonio, pero no como la conservación de esas cosas viejas que tenemos. No es el alto horno que vamos a tener que conservar, porque hombre es parte del patrimonio industrial de esta sociedad. No, no, es que el alto horno nos habla de muchas cosas, igual que las hirgueras hablan de muchas cosas. Igual que otros elementos de nuestro patrimonio, un término tan viejo como ausolan, ¿cuántas veces lo hemos utilizado recientemente? Porque tiene todo el sentido del mundo en la actualidad. Es decir, el patrimonio, el patrimonio cultural, es un activo de esa ciudad inteligente, de esa ciudad sabia, en el objetivo de ser una ciudad sostenible. Porque el patrimonio material e inmaterial también es aquel conocimiento y sabiduría que heredamos de las generaciones que nos precedieron. Si me permiten utilizar el símil de la gastronomía a partir de ahora, ya que es a la tarde y ya hemos comido, pues yo diría que sabemos cocinar bien o nos gusta la cocina porque hemos tenido grandes cocineros y cocineras en nuestras familias que han tenido un gusto por la cultura y nos han sabido transmitir el gusto y el placer de los elementos, de sus combinaciones y de, eh, de alguna manera, disfrutar con un hecho cultural como es la gastronomía. Implica, por lo tanto, también aprendizaje. Pero también desarrollo cultural es acercarse a la creatividad y a la innovación, a la cual me, de, me dedicaré la, la última diapositiva. Porque en torno a la creatividad y la innovación abrimos la puerta de seguir añadiendo elementos al desarrollo cultural. La identidad que menciono más arriba no es una foto estática, es la foto evolutiva en la que tenemos un patrimonio y una memoria, pero vamos añadiendo en cada generación, en cada colectivo social, en cada grupo de edad, vamos incorporándole elementos que llamamos creatividad, que llamamos innovación, para que ese patrimonio cada vez sea más rico y más fuerte ante la posibilidad de cualquier pregunta que como comunidad nos podamos hacer. Por lo tanto... La creatividad y la innovación y la ciudad creativa de la que hablaré son muy necesarias para que la ciudad inteligente esté perfectamente orientada a través de la ciudad sabia hacia el objetivo de la sostenibilidad. Pero también desarrollo cultural son las industrias culturales y son aquellas manifestaciones culturales que no sufrieron el impacto de la industrialización y siguen manteniendo formas artesanales irreproducibles industrialmente a lo que llamamos las artes. Y finalmente es muy importante el desarrollo cultural dentro de este objetivo de desarrollo sostenible porque es donde está la escuela de valores. Necesitamos valores. ¿Qué valores? Los valores democráticos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El desarrollo cultural es el instrumento que tenemos para garantizar que los valores democráticos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos participen en esa ciudad del futuro. Y me preocupa más del presente. Sabemos que muchos países que han suscrito esa declaración, si les diéramos un mínimo resquicio, una mínima oportunidad de volverla o no a firmar ahora, no la firmarían. Por lo tanto, tenemos que defender los valores como un hecho cultural imprescindible para que esa ciudad del presente y del futuro no pierda ni un ápice de democracia. Bien, y por último, y para terminar, me gustaría centrarme en la ciudad creativa, en ese corner del desarrollo cultural. Y en ese corner encontramos elementos muy interesantes para el resto de los desarrollos. Porque la ecología es creativa. La ecología es creativa. Y las soluciones basadas en la naturaleza no son más que el humilde aprendizaje por parte del ser humano de que otros seres vivos y el ecosistema, el hábitat y la biosfera en la que habita ya tienen soluciones para problemas sobre los que seguimos dando vueltas. Y ese es un ejercicio cultural, reconocer la limitación del ser humano dentro de su ecosistema, dentro de su hábitat, dentro de su biosfera. Segunda aproximación a la ciudad creativa. La ciudad creativa, como el conjunto del desarrollo cultural, alimentan la comunidad. Hay actividades culturales que rebasan con mucho el objetivo del mero marco cultural para entrar de lleno en el desarrollo social. Blindan la comunidad, la hacen más fuerte y hacen más fuerte a las ciudadanas y ciudadanos que están implicadas en esa actividad. También es muy importante el valor económico del desarrollo cultural y, consecuentemente, de la ciudad creativa. ¿Qué nos va a decir este edificio? ¿Qué nos va a decir este edificio? Que es pura puesta en valor de la ciudad creativa y del desarrollo cultural en términos económicos, además de los intrínsecamente culturales. El poder del diseño. Es decir, la cultura puesta en marcha a través de sus diferentes manifestaciones para transformar las ciudades, los territorios y las comunidades. Y finalmente, y me lo reservo como mi última eh, idea a compartir hoy a la tarde, la ciudad creativa es también tratar a la persona como talento. Están bien los algoritmos y está bien seguir por el camino de la ciencia y la tecnología. Pero no nos olvidemos que, si, como se ha dicho hoy, he apuntado 43 veces a lo largo del día, lo he ido inscribiendo al modo más antiguo, del palito, 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 y cada cuatro raya cinco. 43 veces hemos dicho la persona es el centro. Bueno, pues si la persona es el centro, reconozcamos de verdad que cada uno de los 2.100.000 habitantes que existen en Euskadi en este momento, más los que no estén bien recogidos estadísticamente en situación de legalidad, pensemos que esos dos millones y pico de personas, cada una de ellas es un talento, una posibilidad de aportar, de aportar a la comunidad. Pero para ello la tenemos que reconocer como talento, no como identificamos a la mayoría de ellos como problema. Y desde esa perspectiva, entonces sí que podremos tener ciudades poderosamente inteligentes. Poderosamente sabias, poderosamente creativas, y entonces sí que nos acercaremos más a la Agenda 2030 y a la nueva Agenda Urbana. Mi